En nuestro país, bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, se viola una serie de derechos humanos y derechos campesinos. Mi país no tiene un plan agrario alternativo al cultivo de hoja de coca y se están imponiendo bases militares en todas las cuencas donde se desarrollan este tipo de cultivo. Se secuestra gente, ¿no? Se acusa o sobre terrorismo o por narcotráfico a los dirigentes de las distintas cuencas. Cuando viene la erradicación compulsiva, que es una política diseñada de los Estados Unidos, se queman las casas de los campesinos, se arranca compulsivamente la hoja de coca. Estos ataques de la policía al campesinado incluyen que los helicópteros bajen a cultivos que no son de hoja de coca, por ejemplo, el plátano, el cacao o demás. Y lamentablemente, pues, este gobierno que prometió generar cambios no lo está logrando tampoco, ¿no? Se están concesionando en materia minera 22 millones de hectáreas, muchas de esas son de territorio campesino en mi país, y el 75% de la selva peruana también, ¿no? Ese es también parte de los tratados de libre comercio que el Perú ha firmado, donde responden a intereses de las transnacionales de otros países, ¿no? Así que, bueno, nosotros reclamamos para nuestro país y para el resto del mundo que se respeten los derechos de los campesinos. Esperamos que exista una coordinación de manera continental y mundial para poder hacer fuerza en esto que es tan necesario, ¿no? Que es la defensa de nuestros campesinos, que son finalmente los que garantizan la alimentación del mundo. Por el saber y la práctica de la agricultura tradicional, derechos campesinos ya. Thank you.